Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por ministros de la palabra, con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, amados hermanos y amadas hermanas. Bienvenidos a este su espacio En Paz me acostaré producido por ministro de la palabra nuestro compromiso con usted los lunes miércoles viernes y domingo al ser las ocho de la noche con una hora de palabra de lo alto con una hora de estudio de reflexión de análisis de predicación de las buenas nuevas a través de la santa biblia gracias por escucharnos a través de esta su emisora web Cristiana Vino Nuevo Radio y también por estarnos viendo a través de la plataforma de Ministros de la Palabra, el Facebook Live de Ministros de la Palabra. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de llegar hasta cada uno de ustedes en esta noche de Palabra con la continuación del tema que iniciamos el lunes anterior o un megatema porque nos va a llevar varios lunes, cuidado si no el resto del año. Hablando acerca de la persona más importante en su vida y en mi vida, y esa es la persona del Señor Jesús. 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Hoy nos corresponde el acontecimiento número 2. Pero, ¿qué le parece si antes nos postramos delante del Señor y pedimos su dirección en esta noche? Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias Señor, te alabamos por tu presencia. Gracias Señor, porque estás con nosotros en esta noche guiándonos, dirigiéndonos, abriendo corazones, Señor, para tu palabra. Todos aquellos que nos escuchan en diferentes eh, países, en diferentes latitudes, eh, en diferentes eh, situaciones, algunos trabajando, otros descansando. Gracias Señor por la oportunidad que nos das de llegar a todos ellos, también por los que están en este momento conectados a través del video por medio del Facebook Live, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta noche. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña, amado hermano y amada hermana. ¿Le gusta conversar a usted? Usted es de las personas que les gusta tener largos espacios de conversación, yo quisiera saber de qué le gusta a usted hablar, cuáles son sus temas de preferencia cuando está conversando con alguien. Eh, Salomón el rey, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, versículo 21, nos dice que a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables son sus palabras, más convincente es la persona como diría mi abuela dime de qué hablas o de quién hablas y yo te diré quién eres 250 acontecimientos en la vida de Jesús nos corresponde hoy hablar acerca de Dios hecho hombre a partir del acontecimiento número 2 que vamos a tener en este día, en este tiempo. Estamos viendo más de 41 eh, parábolas, más de 40 milagros registrados, estamos viendo eh, sucesos en el día de reposo, eh, mucha doctrina en los labios del Señor Jesús. Todos los lunes usted va a tener aquí un espacio donde hablaremos exclusivamente del Señor Jesucristo. Recordemos que los cuatro libros de la Biblia que nos relatan la historia de Cristo son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lo que estamos haciendo es combinando estos cuatro libros en una armonía y creando una relación cronológica de la vida de Cristo a través de 250 acontecimientos, desde las profecías mesiánicas hasta la ascensión al cielo, pasando por todo el ministerio terrenal. Y esa armonía se va a dividir en una serie de sucesos dentro de los cuales vamos a ver parábolas, milagros, profecías, eh, vamos a ver sucesos del día de reposo, así es que hay muchísimo que ver y estudiar acerca de la palabra del Señor. Sabemos y concluíamos el lunes anterior que la obra de Jesús, terrenalmente hablando, fue incontable, como incontables son sus maravillas hoy en día, en la vida de sus hijos y de sus hijas. Juan, el evangelista, discípulo y apóstol, en el capítulo 20, versículo 30 de su evangelio, dice que Jesús hizo muchas otras señales, señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice Juan. Y luego en el capítulo 21, versículo 25, amplía, cuando dice que Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, creo, dice Juan, que no cabría en el mundo todos los libros que serían escritos. Sin embargo, nosotros nos vamos a circunscribir a lo que conocemos y a lo que fue eh, recopilado, relatado, escrito por los ese, valga la redundancia por los escritores de los Evangelios Mateo Marcos Lucas y Juan la semana anterior analizamos el acontecimiento número uno vimos también un poco acerca de el contexto histórico en el que se envolvió Jesús durante su ministerio el mundo en la época de Jesús y tuvimos también oportunidad de hablar acerca un poco de los cuatro escritores de los Evangelios recapitulo rápidamente diciéndole que Mateo uno de los escritores era judío y se era discípulo y se convirtió en apóstol de Jesús. Usted y yo tenemos claro que el escrito de Mateo está dirigido para los judíos. Sin embargo, el Evangelio de Marcos, Marcos que también fue un judío, interesantemente no fue discípulo de Jesús, sino que recopiló mucha información de los sucesos de la vida del Maestro y los traslada, traslada su escrito o escribe para los cristianos que están en Roma. Cuando vemos el Evangelio de Lucas, el Evangelio mío de preferencia, Lucas no era un judío, mucho menos discípulo de Jesús, sino que era un hombre griego, un hombre que escribió para los gentiles. Y cuando vamos a hablar de Juan, el otro escritor, es el segundo judío y discípulo de Jesús que escribió eh, los relatos o hechos más importantes del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Recordemos que el Evangelio de Juan es un Evangelio escrito para los nuevos creyentes. El acontecimiento número 2 que vamos a ver en esa noche es ser relacionado con Dios hecho hombre. Y ese suceso lo encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1, cuando nos dice, antes que nada existiera, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. Y cuando avanzamos al versículo catorce del capítulo uno de Juan, el evangelista dice, y la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al único Hijo del Padre, en el que abundan el amor y la verdad. Dios toma la iniciativa de convertirse en hombre a través de su Hijo Jesucristo, que ya existía antes de que existieran todas las cosas. Y dice Juan que la palabra se hace hombre hablando de Jesús, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria que le pertenece al único Hijo de Dios. Cuando hablamos de Cristo, cabe destacar, hermano y hermana, que Cristo, aparece relatado en la Biblia como el creador del universo. El apóstol Pablo, en la carta a los colosenses, en el capítulo 1, versículo del 15 al 17, Pablo nos dice que Cristo, hablando de él, Cristo es la imagen misma del Dios invisible, y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra. Esa es una revelación que Pablo ha obtenido y que la está transmitiendo a la iglesia de Colosas y también a usted y a mí. Cristo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra. Todo lo que sea visible y todo lo que sea invisible y de todos los seres, dice Pablo, que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo ya existía antes de todas las cosas y por su poder todas subsisten. Nos queda claro en esta noche que Cristo es el creador del universo. Vamos a ver a través de todo ese estudio diferentes expresiones que hablen acerca de Cristo y cómo aparece Cristo referenciado a través de todas las sagradas escrituras. Y la primera referencia que encontramos es que Cristo es el creador. Del universo, pero no solamente es eso, Cristo también se convierte en el Maestro Perfecto. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 al 8, nos da esa referencia de Cristo como el Maestro Perfecto cuando nos dice: La actitud de ustedes, dice Pablo, debe ser como la de Cristo Jesús aunque él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad, se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, dice Pablo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. El Señor nos enseña a través de ese sacrificio tan importante para usted y para mí, que Él se convierte en el Maestro Perfecto. Pero también, Cristo, no solamente es el Creador de todas las cosas, y no solamente es el Maestro Perfecto, Cristo también, hermano y hermana, se convierte en el modelo perfecto, en ese modelo que usted y yo tenemos que seguir. El apóstol Pedro hace referencia a esta eh, a ese punto que estamos esgrimiendo cuando nos dice en la segunda en la primera carta en el capítulo 2, versículo 21 y 23 que para esto los llamó dice Pedro para que así como cristo sufrió por ustedes y le dio el ejemplo ustedes sigan sus pasos Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, dice Pedro, él no respondía con insultos. Qué importante, hermano y hermana, es seguir ese modelo. Cuando te estén denigrando, cuando te estén señalando, cuando estén diciendo todas las peores cosas acerca de ti, sigue el modelo de Jesús y no respondas a los insultos con insultos, ni siquiera respondas absolutamente nada. Dice Pedro que cuando lo hacían sufrir, no los amenazaba, sino que se entregaba a Dios y dejaba que Él juzgara con justicia. El modelo perfecto le enseña a usted y me enseña a mí, amado hermano y amada hermana, que todo lo tenemos que poner en las manos de Dios y permitirle al Señor que Él saque la bandera por cada uno de nosotros. El Señor dice, mía es la venganza y yo pagaré. Así es que ponga todo en las manos del Señor y Él actuará en el momento justo y preciso. Pero algo muy hermoso que también nos muestra las Sagradas Escrituras es que Cristo es el sacrificio perfecto. Era y es el único medio aceptable por Dios para poder volver a reconciliar al hombre con Él. El apóstol Pablo nos dice en la carta a Colosenses en el capítulo 1, versículo 19 al 20, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él, por medio de Cristo, dice Pablo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, todo el enojo que Dios tenía con usted y que tenía conmigo, toda la molestia que tiene Dios desde el momento del pecado original en el Edén. Todo eso es aplacado a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pablo dice que Cristo hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio, dice, Dios hace esa paz por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Es el único sacrificio perfecto y aceptable por Dios para que usted y yo, hermano y hermana, nos podamos reconciliar con el Señor. El acontecimiento número 3 de esos 250 acontecimientos que vamos a ir desarrollando poco a poco durante todos estos lunes tiene que ver con los antepasados de Jesús. Es muy importante también conocer un poco acerca de los antecesores o los ancestros del Señor Jesús. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 2. Nos dice la palabra del Señor, libro de la genealogía. Una genealogía es un registro de ancestros de una persona X. Aparece registrado su nombre, el nombre de sus papás, el nombre de sus abuelos, el nombre de sus bisabuelos, tatarabuelos y de ahí para atrás. La genealogía de Mateo es muy interesante porque nos habla acerca de que Jesús era descendiente de David y nos lleva hasta, la, eh, esas, hasta su ancestro Abraham. Nos traslada de adelante hacia atrás y la genealogía de Mateo nos lleva hasta Abraham. Pero ese acontecimiento también aparece relatado en Lucas. Solo Mateo y Lucas hacen referencia al árbol genealógico de Jesús. Ni Marcos ni Juan se tomaron la molestia de hablar acerca de ese acontecimiento. Sin embargo, Lucas nos habla acerca de que Jesús era conocido como el hijo de José, pero también nos se va hacia atrás, nos menciona también a David, nos menciona a Seth y nos menciona a Seth como hijo de Adán y Adán como hijo de Dios. Vean qué interesante, porque la genealogía de Mateo empieza de Abraham hasta Jesús. Y la genealogía de Lucas empieza desde Adán hasta Jesús. Y ahora vamos a explicar por qué Mateo se adelantó a Sabrán y por qué Lucas se atrasa hasta el mismo Adán. Algo que quiero rescatar en esa noche a través de ese acontecimiento es que vamos a ver la profecía número uno. La primera profecía mesiánica que aparece en el antiguo testamento y luego se cumple en el nuevo testamento por eso es que el antiguo testamento hermano y hermana es una parte complementaria importante y vital de toda la biblia yo no puedo aceptar el nuevo testamento y dejar votado el antiguo testamento porque el nuevo testamento es el cumplimiento de muchas profecías que fueron dadas en el antiguo testamento cuando vamos a la, al libro al segundo libro de Samuel, en el capítulo siete, versículos dieciséis y diecisiete, vemos una profecía, la primera profecía de más de cuarenta que vamos a ver en el desarrollo de todo ese estudio, cuando nos dice: Tu dinastía y tu reino, dice Dios, gozarán de mi favor, de modo que tu trono será establecido para siempre. Natán pues va y le dice a David todo lo que el Señor le había dicho. Dios le trae una palabra al profeta Natán. Recordemos que en esa época Dios se presentaba de manera audible al profeta y el profeta transmitía el mensaje. Cosa muy diferente hoy porque usted tiene todo el mensaje y la voz de Dios a través de la palabra del Señor, a través de las sagradas escrituras. Natán va y le dice a David todo lo que el Señor le ha transmitido, que su trono iba a ser establecido para siempre. Cuando vamos al libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 1 y 2, encontramos también otra profecía mesiánica acerca de que Jesús iba a ser descendiente del rey David. Del tronco de Isaí, dice la palabra del Señor, saldrá un retoño. Isaí era el papá de David. De sus raíces, un renuevo. El Espíritu del Señor siempre estará con este nuevo rey. Cuando vemos esas profecías mesiánicas, nos vamos al Nuevo Testamento a ver el cumplimiento de esa profecía y la encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 17, cuando nos dice que desde Abraham hasta David hubo 14 generaciones, desde David hacia el cautiverio otras 14 y desde el cautiverio hasta Cristo 14 más. O sea, Mateo nos dice que la profecía mesiánica de que Jesús iba a ser descendiente de David efectivamente se cumple porque Jesús trae un linaje real y es descendiente del rey David. Cuando vemos la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas es importante rescatar algunas consideraciones importantes y por eso es que quiero que usted en esta noche también conozca un poco acerca de esto. Porque la genealogía de Mateo, dijimos anteriormente, retrocede hasta Abraham y muestra que Jesús está emparentado con todos los judíos. Recuerde que Mateo le escribe a los judíos. Es un libro, un evangelio escrito para los judíos. Y por eso es que Mateo está muy interesado en relatarle a los judíos que Jesús es descendiente del patriarca de patriarcas en la persona de Abraham. Sin embargo, Lucas retrocede hasta Adán. No se queda solamente en Abraham, sino que se va al primer hombre que aparece en la humanidad, describiendo a Jesús como el Salvador de todo el mundo, no solamente de los judíos, sino de todo el mundo. Por eso es que Lucas le escribe a los gentiles y Mateo le escribe a los judíos. Muy interesantemente, la genealogía de Mateo muestra el linaje legal o real de Jesús a través de José. Sin embargo, cuando vamos a estudiar la genealogía de Lucas, es interesante cómo Lucas muestra la genealogía ancestral de María. Muy probablemente Elí tuvo que haber sido suegro de José. Aquí lo interesante es que Lucas muestra la genealogía ancestral de, de María y Mateo muestra la genealogía ancestral de José. Sin embargo, ambos llegan al mismo punto. Cristo es sucesor o descendiente de todo este linaje ancestral. También es importante saber que tanto María como José eran descendientes directos del rey David. Por eso es que me gusta Lucas y siempre he pensado que Lucas es el evangelio de las mujeres. Porque Lucas refleja al mostrar la genealogía desde el punto de vista de María, Lucas muestra la importancia que le otorga su evangelio a la mujer. Cuando hagamos el desarrollo de los diferentes acontecimientos de Jesús, vamos a ver en el Evangelio de Lucas un papel muy importante llevado a cabo a través de muchísimas mujeres que estuvieron alrededor del ministerio de Jesús. Es importante también rescatar, hermano y hermana, que en cuanto a los ancestros de Jesús, Dios usó a toda clase de personas para traer a su hijo al mundo. Así como utilizó también a Abraham, así también utilizó a Raab. Raab, una prostituta de Jericó, se terminó convirtiendo en ancestro de Jesús. Por eso es que Dios utilizó toda clase de personas muy disímiles entre sí para traer al Salvador del mundo a esta tierra. Hay algo muy interesante también en cuanto al inicio del ministerio de Jesús, como lo vamos a ver más adelante, Lucas capítulo 3, versículo 23, nos relata que cuando Jesús comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años. ¿Por qué Jesús no empezó su ministerio antes de los 30? o porque ese número treinta es tan importante, porque cuando vamos también al libro de Números, al Antiguo Testamento, en el capítulo cuatro, versículo del uno al tres, encontramos cuando dice la palabra de Dios a Moisés y a Aarón: Y habló Jehová diciéndoles, Toma de entre los hijos de Leví de edad de treinta años arriba para hacer un servicio en el tabernáculo del testimonio, el tema de los 30 años reviste una gran importancia. Pareciera ser que esa era una edad donde el hombre o la mujer ya se encontraban preparados emocionalmente, psicológicamente, ya eran personas maduras para poder ser consideradas dentro del ministerio y la obra del Señor. La edad de 30 años aparece en muchísimas ocasiones en las escrituras. Como el caso que vemos en Génesis capítulo 41, versículo 46, cuando nos dice que José tenía 30 años cuando se presentó delante de Faraón el rey de Egipto y José salió de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra egipcia. José se convierte en el segundo al mando del reinado faraónico cuando tenía 30 años. El mismo caso sucede con David. Y lo vemos relatado en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4, cuando nos dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Y a los 30 años, dice, inicia su reinado, un reinado que le llevó unos 40 años aproximadamente. Pero David empieza a reinar a los 30 años. Por eso es que ese número 30 en cuanto a servicio y ministerio. Es muy interesante y lo encontramos en relatado en diferentes sucesos de las Sagradas Escrituras. El acontecimiento número 4 de esos 250 acontecimientos que vamos a ir relatando durante todos estos lunes tiene que ver con un suceso muy importante alrededor de la vida de Jesús y es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, un anuncio que fue dado por un ángel. Lucas capítulo 1 versículo 8 y 9. Si no tiene tiempo de buscar el pasaje o de anotarlo, recuerde que ese mensaje está quedando grabado en este perfil de ministro de la palabra. Usted puede, a partir de las 9 de la noche, volver a revisarlo nuevamente y constatar cada uno de los textos bíblicos que estamos dando en esta ocasión. Lucas capítulo 1 versículo 8 y 9 nos dice que cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. Zacarías es el que va a llegar a convertirse en el papá de Juan el Bautista y en ese momento Zacarías está fungiendo como sumo sacerdote dentro del templo. Habían más de ciento veinte mil sacerdotes sirviendo en el contexto histórico en toda la nación de Israel. Sin embargo, por sorteo, solo uno de ellos tenía una vez al año el privilegio de llevar eh, es, el sacrificio de impartir toda la liturgia que se hacía anualmente. Dice su grupo de sacerdotes estaba de turno en esa semana y como era costumbre, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar anciencio. Zac eh, Zacarías tiene el privilegio. De más de ciento veinte mil hombres de presentar incienso y entrar en el santuario del Señor. Pero no solamente ese iba a ser su privilegio. Dios tenía algo más para ese hombre, Zacarías. Cuando nos dice en Lucas, capítulo uno, versículo del once al trece, y se le apareció a Zacarías, un ángel del Señor. Al verlo, Zacarías se turbó, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan, que quiere decir el Señor es bondadoso. A Zacarías se le dice que Elizabeth o Isabel, usted lo encuentra como Isabel o como Elizabeth, son dos nombres que son sinónimos: Elizabeth o Isabel, usted encontrará. Que el ángel le dice a Zacarías que su mujer de avanzada edad va y que eres seril, va a tener un hijo y le dice hasta el nombre que tiene que ponerle al hijo. Los nombres, hermano y hermana, son muy importantes para Dios y lo vemos también relatado a través de todas las escrituras. El Señor decide cuál es el nombre que se le va a poner a ese niño. El nombre es El Señor es bondadoso. O sea, se va a llamar Juan. Por eso es que cuando vayamos a ver también el nombre de Jesús, el nombre de Jesús expuesto por Dios, no fue escogido por sus padres. Por eso es que vemos cuando unimos el nombre de Juan y el nombre de Jesús, lo hermoso que Dios obra con bondad y cómo Dios también salva a su pueblo. Dios es bondadoso a través de Juan y salvador, que quiere decir Jesús, Jesús quiere decir Dios salva, Dios es bondadoso y también es salvador, muy hermoso. El propósito de la venida de Juan el Bautista al mundo, dice Lucas capítulo 1, versículo 14 al 17, porque la venida de Juan iba a tener un propósito importantísimo alrededor de la vida de Jesús. Le dice el ángel, como lo vamos a ver más adelante, es el ángel Gabriel, que también se le presenta a María y 500 años atrás se le había presentado también a Daniel cuando se desarrolla todo el tema de las profecías de los últimos tiempos. Gabriel es un ángel muy importante y es uno de los pocos ángeles que aparece con nombre en las sagradas escrituras. El ángel le dice a Zacarías, tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes que nazca. Ese tipo de situaciones que debía cumplir ese niño, que era un niño especial, llegó a conocerse como el voto del nazareato, donde tenía que restringirse de cierto tipo de cosas porque era un hombre apartado para el servicio de Dios. Dice: llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías Juan el Bautista va a llegar a ser eh, nombrado por muchos como como Elías algunos eh, erróneamente llegaron a pensar que era la reencarnación de Elías Elías fue uno de los últimos profetas importantes en la nación de Israel hasta que aparece Juan el Bautista cuatrocientos años después del último profeta que había sido Malaquías allá por el año 430 Cristo aparece Juan el Bautista 400 años después causando un gran revuelo dice llegará antes que el Mesías usted sabe hermano y hermana que Juan el Bautista aparte de ser familiar de Jesús directo porque María y Elizabeth eran primas Juan y Jesús eran primos y Juan nace seis meses antes de Jesús y también vamos a ver más adelante que Juan muere seis meses antes aproximadamente de Jesús. Llegaron a tener una edad muy aproximada a eso de los treinta y tres años. El ángel está diciendo a Zacarías su mensaje hablando de Juan hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Ese ministerio de Juan el Bautista, preparándole el camino a Jesús, es el mismo ministerio, hermano y hermana, que usted y yo tenemos hoy en día. La venida de Juan había sido profetizada. Isaías ya había hablado acerca de esto. Cuando en el capítulo 40, versículo 3 dice, escuchen, es la voz de alguien que clama, abren camino a través del desierto para el Señor. Mateo en el capítulo 3, versículo 3 dice, porque este Juan es aquel quien se refirió al profeta Isaías. Vean qué interesante, está hablando precisamente Jesús y referenciando la profecía de Isaías 43, cuando Isaías dijo, vos que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Malaquías en el capítulo 3, el último profeta, versículo 1, también profetizó 400 años antes. He aquí yo envío mi mensajero y él preparará, preparará el camino delante de mí. Por eso es que Juan se compara con Elías por oponerse a la corrupción. El mensaje de Juan fue un mensaje muy rudo, un mensaje directo, un mensaje directamente al corazón de los hombres y las mujeres. Como el mensaje que usted y yo, hermano y hermana, hoy también tenemos que transmitir, usted y yo, nos constituimos en aquellos mensajeros que les estamos preparando el camino de la segunda venida del Señor a esta tierra. Hagamos una breve pausa y ya continuamos. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa, en paz me acostaré. Porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Hermano y hermana, agradecemos su preferencia en esta noche a todos aquellos que están conectados con esta señal en vivo. En paz me acosaré, hablando acerca de Jesús, como todos los lunes, hablemos de Jesús. Agradecemos a todos aquellos que están conectados, que están a través del audio, a través del video, recibiendo palabra fresca de lo alto. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Y queremos anunciarles, no sé si usted tiene la oportunidad de ver aquí en la parte superior de la pantalla, los que tienen oportunidad de estar eh, viendo. En la transmisión en video, próximamente, hermano y hermana, prepárese, porque próximamente estaremos transmitiendo reuniones virtuales a través de la plataforma de Zoom. Hay un deseo y un anhelo de algunos hermanos de que podamos reunirnos de una manera virtual. Ahora que tenemos problemas con las reuniones presenciales, vamos a aprovechar ese recurso de poder reunirnos de una manera virtual. Vamos a adorar al Señor, vamos a estudiar juntos la palabra y lo vamos a hacer a través de la plataforma Zoom. Y también queremos adelantar, hermano y hermana, que vamos a traer estos mensajes también por medio de interpretación de lenguaje lesco, para que la comunidad de sordos que también anhelan y desean recibir la palabra del Señor puedan utilizar ese instrumento que les va a llegar a ellos así es que vamos a tener reuniones virtuales en Zoom daremos más información a través de nuestras plataformas en los próximos días y vamos también a integrar el lenguaje del Esco para que muchos hermanos que tenemos en esta comunidad puedan también eh, ser eh, incluidos en, en la recepción del mensaje del Señor y el compartir con el resto de sus hermanos así es que si usted está interesado Puede contactarnos a través de nuestras redes. Lo único que necesitamos es que usted nos envíe su número de WhatsApp y que tenga instalada la aplicación de Zoom, porque a, a, eh, mediante una invitación a su número de WhatsApp es que usted recibirá el día y la hora en que nos vamos a reunir y pueda conectarse con nosotros. Ya daremos más información en los próximos días, pero vamos también a aprovechar esta oportunidad que el Señor nos regala para poder llegar. A otras personas que también necesitan recibir el mensaje, palabra fresca, de lo alto. Comparado con Elías, Juan el Bautista se opone categóricamente a todo lo que es la corrupción en el contexto histórico. Malaquías en el capítulo 4, versículo 5, había profetizado cuando nos dice: Estoy por enviarle al profeta Elías, pero un momento. Elías ya había venido anteriormente de Malaquías. Elías es ancestro. Elías es, está muchos años atrás de Malaquías. Sin embargo, lo que Malaquías está diciendo es que 400 años después va a venir un hombre con el espíritu de Elías. Dice, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Voy a enviar un mensajero que va a reconciliar al hombre y que va a confrontar al hombre mismo con su vida pecaminosa para que abandone esa vida y se reconcilie con Dios. Mateo capítulo 11, versículo 14, Jesús nos dice, créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Vean qué interesante. El mismo Jesús hace referencia a la profecía de Malaquías, diciendo que el Elías mencionado, en el Antiguo Testamento que iba a venir, iba a ser Juan el Bautista. No una reencarnación de Juan el Bautista, sino un hombre con el mismo espíritu. No, no una reencarnación de Elías, perdón, sino un Juan el Bautista con el mismo espíritu, servicio y corazón que tenía el gran profeta Elías. Ya vamos a ver más adelante. Vamos a retomar... Cuando entremos a ver el tema del ministerio de Juan y cómo Juan le abre y le prepara el camino al Señor Jesús. El acontecimiento número 5 nos habla ahora acerca del anuncio del nacimiento de Jesús. Ese anuncio lo trae el mismo ángel, dice Lucas, capítulo 1, versículo 26 y 27. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Vean qué interesante, como Lucas es un hombre muy estudioso, muy inteligente, un hombre muy claro. En los enunciados, el Evangelio de Lucas y, y al igual que el libro de los Hechos, que también es escrito por Lucas, es un, son libros muy ricos en cuanto a, a información de, de, del contexto histórico y cómo reafirma Lucas en sus investigaciones todo lo que había sido profetizado y cómo se va cumpliendo a través del desarrollo de la vida de Jesús. Porque nos habla... Explícitamente que Elizabeth está embarazada en el sexto mes, por eso es que sabemos que Juan nace seis meses antes de Jesús, porque ya Elizabeth estaba embarazada cuando María recibe el anuncio de que va a quedar también encinta por medio del de Espíritu Santo. Nos dice que aparece Gabriel, Lucas sí menciona el nombre del ángel que se le había aparecido a Daniel quinientos años antes. Y dice que llega a Nazaret, una aldea de Galilea. Como lo vamos a ver más adelante, Nazaret era una ciudad insignificante y tal vez una ciudad muy corrompida, como muchas ciudades tenemos nosotros en nuestros diferentes países. Pero sin embargo, de ahí eran José y María. De un, de un lugar de esos va a nacer Jesús. Nazaret era una aldea de Galilea. Y el ángel visita a una virgen que se llamaba María. Algo interesante es que esa virgen estaba comprometida, o estaba como lo conocemos y lo vamos a ver más adelante, estaba desposada. Ya los padres de ambos, de José y María, se habían puesto de acuerdo para que esos dos muchachos se unieran en matrimonio. Sin embargo, aún no, el matrimonio no se había consumado. Lo que podríamos decir en nuestro contexto histórico es que ellos tenían un noviazgo formal, un noviazgo que ya no podía eh, romperse, lo único que quedaba era la consumación a través del acto sexual. Pero antes de que esto sucediera, el ángel se le aparece a María y le dice que va a quedar embarazada. Lucas nos dice al final del versículo 27, muy claramente, que José era descendiente del rey David. Continúa Lucas capítulo 1, versículo 18. Y Zacarías le dice al ángel, ¿En qué voy a conocer eso? Porque yo soy viejo. Zacarías le dice, y mi mujer avanzada en días, el ángel le dice, yo soy Gabriel, que soy delante de Dios y soy enviado a hablarte y a darte esas buenas nuevas. Por eso es que tenemos claro que el mismo ángel que se le presenta al papá de Juan es el mismo ángel que se le presenta a la mamá de Jesús. Gabriel tuvo un importante trabajo de anunciarle a ambos el nacimiento de dos figuras importantísimas en el contexto histórico. Juan el Bautista y también la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hablamos de Nazaret, Nazaret era una ciudad corrompida. Era el pueblo de José y María, lejos de Jerusalén, que era el centro de adoración. Nazaret era una ciudad visitada por mercaderes gentiles, era una ciudad visitada por soldados romanos, era una ciudad muy odiada por los propios judíos. Por eso es que es interesante cuando Felipe, más adelante, cuando Felipe se convierte en discípulo de Jesús y va a buscar a Natanael y le dice que han encontrado al Salvador del mundo, Natanael le dice a Felipe, Juan 1.46, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ni siquiera Natanael creía que el Salvador del mundo podía salir de una barriada como era nazaret Pregúntese usted a usted mismo. No sé dónde nació, no sé dónde se crió. Yo me crié en Sabana Sur. ¿Puede salir algo bueno de Sabana Sur? ¿En el centro de San José? Pues sí, para la honra y la gloria de Dios. Dígase usted a sí mismo, según la localidad donde usted se crió o donde nació, ¿podría haber salido algo bueno de ese lugar? Mírese al espejo y diga gloria a Dios porque efectivamente sí puede salir algo bueno María una virgen una mujer que estaba formalmente comprometida con José sin embargo todavía no había conocido varón Lucas 1:28 el ángel entra donde está María la saluda y le dice Dios te ha bendecido de manera muy especial el Señor está Contigo. ¿Quién era María? Hermano y hermana. María, primero que nada, era una mujer. Hay todo un estigma social en el, contexto, en el contexto histórico acerca de las mujeres. Las mujeres solo servían nada más para chinear al marido y para, para tener hijos. Las mujeres vivían subyugadas al hombre. En una sinagoga se reunían mínimo 10 hombres para iniciar la, la, la liturgia, aunque hubiese 50 mujeres. La mujer no se le enseñaba ese, las escrituras conocidas hasta ese entonces como era el Torah. A las mujeres no se les enseñaba a leer y escribir, eran totalmente enajenadas, eran totalmente subyugadas. María era mujer, era muy pobre, porque así lo vemos relatado en los Evangelios, y para muchos de su tiempo es probable que consideraran que esta mujer era incapaz de que Dios la usara en tareas importantes. Sin embargo, todas las generaciones siguientes la iban a alabar. Bendita entre todas las mujeres, porque de su vientre nace el Salvador del mundo, Dios hecho hombre. Insignificante para muchos. Sin embargo, dios no mira lo que miran los hombres porque dice que lo inicuo del mundo ha escogido a dios para avergonzar a la humanidad así es que usted hermano y hermana lo único que tiene que hacer es disponerse en las manos de dios para que dios haga la obra que ha decidido hacer con usted no debe considerarse menos que nadie ni sentirse menospreciado o menospreciada por nadie porque dios quiere hacer algo muy importante a través suyo ese hijo sería llamado Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. El ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios te ha concedido su favor, vas a quedar embarazada y tendrás un hijo. Y lo llamarás Jesús, que quiere decir el Señor salva. Juan quiere decir el Señor es bondadoso. Jesús quiere decir el Señor salva. Será un gran hombre, dice Juan. Le darán el título de Hijo del Altísimo. Vean qué hermoso. Dios el Señor lo hará rey como hizo rey a su antepasado David. Y reinará por siempre sobre el pueblo de Jacob. Y su reinado, dice Gabriel, nunca tendrá fin. A lo largo de las escrituras, hermano y hermana, usted y yo encontramos diferentes nombres con los que aparece Jesús en algunos libros. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1 versículo 31, como lo acabamos de leer, Jesús aparece con su nombre propio, Jesús, que quiere decir el Señor salva. Pero cuando vamos a Mateo capítulo 1 versículo 23, encontramos el nombre Emanuel, y Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Recuerde usted que cuando escucha la palabra Cristo, Cristo es una palabra griega, que en hebreo quiere decir Mesías. Tanto Cristo como Mesías se traducen como ungido. La palabra ungido en griego se dice Cristo y la palabra ungido en hebreo se dice Mesías. Por eso es que usted encontrará Cristo, Jesucristo, Jesús. Es importante que conozcamos qué significa cada uno de esos nombres. Vamos a encontrar también en Juan el nombre Verbo, que quiere decir. Divino, o sea que Cristo nunca dejó de ser Dios. Encontraremos eh, nombres como Hijo de Dios, Hijo del Dios viviente, Unigénito, Hijo de Dios, o sea, único, único Hijo de Dios. Usted y yo somos Hijos de Dios, pero adoptados. Cristo es el único Hijo de Dios, el unigénito. Vamos también a encontrar referencias en los Evangelios y también en el Nuevo Testamento como Hijo del hombre. Más de 700 veces en el Nuevo Testamento encontramos la palabra Señor. Muy interesante, Señor, que quiere decir amo o rey. Y el nombre de Jesucristo o Cristo Jesús, que es una combinación de Jesús salva y de ungido, lo encontramos utilizado mucho por el apóstol Pablo en todos sus escritos. Recuerde usted que el Nuevo Testamento es escrito en griego. Por eso es que el nombre Cristo, que es la palabra griega que significa ungido, o ungido significa eh, Cristo en griego, es muy utilizada por el apóstol Pablo en todas sus cartas. Isaías capítulo 9, versículos 5 al 7. Porque nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y sobre sus hombros descansa la soberanía y la autoridad. Esos serán, dice Isaías, sus títulos de realeza. Admirable o hacedor de grandes planes. Consejero, Dios invencible o fuerte como aparece en algunas versiones de la Biblia. Padre, padre eterno, príncipe de paz. Su siempre creciente y pacífico reinado, dice Isaías, no acabará jamás. Gobernará con perfecta equidad y justicia desde el trono de David, su padre. Traerá verdadera justicia y paz a todas las naciones del mundo. Esto ocurrirá porque el Dios Todopoderoso, el Señor del universo, se ha empeñado en realizarlo. Isaías capítulo nueve. Versículos 5 al 7, profetizado los nombres reales de este niño que es a punto de nacer. El nacimiento de Jesús es un nacimiento virginal. ¿Y qué quiere decir eso? Lucas capítulo 1, versículo 34 al 38 nos dice: María le preguntó al ángel: ¿Cómo va a suceder esto, puesto que soy virgen? Porque María no había conocido hombre, estaba comprometida con José, pero todavía no había consumado su matrimonio. El ángel le contesta: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, al Santo Niño que van a ser lo llamarán Hijo de Dios. Pues para Dios no hay nada imposible, hermano y hermana. Para Dios no hay nada imposible. Si Dios pudo hacer ese nacimiento virginal. ¿Qué cosa no podrá hacer Dios a favor tuyo y a favor mío? María contesta, soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo lo como tú me has dicho. Y con esa expresión de María, el ángel se marcha. Hay reacciones de reacciones, hermano y hermana. La reacción de María, qué hermoso cuando dice que va a ser la madre del Salvador del mundo, algo que en un principio le va a causar mucha alegría y mucho gozo, más adelante le va a causar mucha tristeza hasta llegar a ver la muerte de su hijo. Sin embargo, María, cuando recibe el anuncio del ángel, dice, aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo conforme tú me has dicho. Es interesante cuando vemos el anuncio del nacimiento del hijo de Abraham que iba a ser Isaac. Génesis 18:13. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se reído Sara? Sara era la mamá de Isaac. ¿Por qué se rió Sara? ¿Será cierto que he de dar a luz ya siendo vieja? El anuncio del nacimiento de Isaac para Sara resultó en risa. Y para Zacarías, Zacarías fue un incrédulo cuando dijo, ¿cómo puede ocurrir esto? Yo soy muy anciano y mi esposa es de edad muy avanzada Lucas capítulo 1 versículo 18. Sin embargo, hermano y hermana, Dios es un Dios que se ha dispuesto a hacer lo imposible, pero nuestra respuesta a sus demandas no debe ni motivar risa, ni temor, ni duda, sino una aceptación de buena voluntad de que Dios hará lo que ha dicho. En esos cinco acontecimientos hemos visto a Dios hecho hombre a Cristo como el Maestro perfecto, el modelo perfecto, el sacrificio perfecto. Próximo lunes, acontecimiento número 6. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por el tiempo que nos dice para poder estudiar tu palabra, para adentrarnos en ese hermoso estudio acerca... De tu hijo Jesucristo y de todo su ministerio terrenal, todo lo que hizo a favor de los hombres en el contexto histórico y lo que Él está haciendo hoy en la vida del ser humano. Gracias Señor por tu palabra, por los corazones que se dispusieron a abrirse para recibirla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, le invito para que el próximo miércoles, ocho de la noche, nos acompañe en un espacio más de este su programa en paz me acostaré. Hay un tema muy hermoso que hemos elaborado para desarrollarlo y esperamos que se nos acompañe el próximo miércoles. Por mi parte, yo en esa noche lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa en Paz me acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido en Paz me acostaré.